Buenos días. Continuando con el programa de la Biblioteca del Congreso Nacional que hemos denominado Memoria Histórico-Legislativa, vamos a entrevistar al ex diputado, ex senador, ex secretario general del Partido Socialista, don Carlos Altamirano Orrego, quien ha accedido a una entrevista sobre el periodo en el cual le correspondió participar tan activamente jugando y cumpliendo roles determinantes y muy influyentes en la política nacional, desde el Parlamento como de la dirección, desde la dirección del Partido Socialista y en su relación misma, no solo con el gobierno del presidente Salvador Allende, sino que en gobiernos anteriores en los cuales él participó, fue subsecretario de Hacienda bajo el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, y diputado desde el año 1961 y senador de la República desde 1965 por el cuarto distrito de Santiago. Senador, por el cuarto distrito. Y diputado por Valdivia, le corresponde. Por Valdivia. En Valdivia aún lo recuerdan como diputado. Sin más preámbulos, don Carlos Altamirano Orrego no necesita mayor presentación. Vamos a entrar a las preguntas entonces. Don Carlos, queríamos situarnos en su juventud, en su primera juventud, porque usted sigue siendo joven, sin lugar a duda. Acaba de subir una escalera que corresponde a 4 pisos aproximadamente, sí, con una rapidez notable. ¿Qué influencia recibió de su familia? Usted tiene una familia muy interesante vinculada al ámbito del arte, de la música, de la composición musical, de la literatura, profesionales, muchos de ellos muy notables en el terreno de la medicina, por ejemplo, pero también vinculados a la actividad financiera e incluso a la actividad minera, la salitrera. ¿Qué influencias considera usted relevante en ese núcleo familiar tan activo del cual usted proviene, que pudiese señalarnos? Bueno, hay una doble influencia. Hablemos de la influencia de mi familia y la influencia de mi padre en particular. Indudablemente mi familia influyó en mi persona. Mi padre administraba los grandes latifundios de mi abuelo. Mi abuelo era el típico representante de la vieja oligarquía chilena. Mi abuelo fue presidente del Banco de Chile por años de años. Por eso, cuando entró la Unidad Popular a comprar las acciones del Banco de Chile, se designó un amigo mío presidente del banco. No dejaba de impresionarme a mí llegar al Banco de Chile en calidad de expropiador, cuando yo había estado más de una vez en calidad de nieto de mi abuelo, Juan Antonio Orrego. Él le hizo una gran donación que estaba todavía en el consejo, en la sala del Consejo del Banco de Chile, que era un enorme cuadro de, ¿cómo se llamaba este pintor? En este minuto se me va la idea. Después lo recordaremos, que tienen varias pinturas notables allí. Ahí sí, varias pinturas notables. Pero hay uno que tiene 3 metros por 2 metros de altura y 3 metros de largo. Era de don... ya me voy a acordar. Bueno, el hecho es... Somerscale tiene un cuadro en el Banco de Chile. Sí, sí, sí. Tiene un banco otros, de Chile. Un árbol que lo reproduce en el tarjeta. Si llegaron a tener una pinacoteca, sí, de cierta importancia, no sé si existe todavía esa pinacoteca. Valenzuela Llano, se llama el cuadro. El pintor. Soledad se llama el cuadro y el pintor es Valenzuela Llano. Muy bello cuadro. Era un gran pintor Valenzuela Llano. ¿Y esa fue donación de su abuelo al banco? Esa fue una donación de mi abuelo al Banco de Chile, después de 15 años, 14 años, que él fue presidente del Banco de Chile, que en ese entonces era una institución que daba un gran estatus financiero y un gran estatus social. Sí.
no era solo una empresa más, digamos, era la empresa de mayor jerarquía que había en el país. Bueno, influyó mi familia. Me pregunta, ¿usted también la influencia cultural? Sí. Era una familia, digamos, bastante lectora y gran partidaria de la cultura en general. Uno de mis primos hermanos, Juan Orrego Salas, es Premio Nacional de Música. Y en la casa de Juan Orrego llegaban los músicos, los virtuosos de su época, entre ellos Claudio Arrau. Y yo conocí a Claudio Arrau en la casa de mi primo Juan Orrego. Y así, habían otros, pero que no creo que tenga mayor sentido hacer el recuerdo de ellos. Lo cierto es que había una fuerte influencia de mi familia vinculada a los grupos oligárquicos chilenos y mi persona. Y la influencia de mi padre, que era un hombre de derecha, muy rígido, muy honesto y con cierto sentido social. Le hizo a los campesinos un hospital de gran jerarquía en el fundo El Morro, muy buen hospital y una muy buena escuela, pero él participaba de las ideas de su época. Vale decir, mi padre era machista, bajo el régimen machista mandaba el marido, el hombre, el varón, dominaba a la mujer y a los hijos, era clasista. Obviamente él no amaba mucho a los indígenas, a los mapuches. Y también era clasista. Para él, igual que lo había descrito don Francisco Encina y sobre todo Alberto se llama, sí. ¿No? Sí. Había una clase que era la clase dirigente de Chile, que era la clase con capacidad, con cultura, con formación, en fin. Y a esa clase él le atribuía dones especiales como se los atribuyó don Francisco Encina. La clase que organizó este país, que fundó la nación chilena. Y bueno, así que la influencia de mi padre fue muy grande, pero en un sentido más bien negativo, por motivos que desconozco, tendría que conversarlo con un psiquiatra. El hecho es que este machismo, que este clasismo, que este racismo de mi padre se expresó en algo absolutamente contrario en mi persona. Y en realidad yo no coincidía con esa visión de mundo y con el tratamiento que esa visión implicaba de los campesinos, los inquilinos, de los pocos mapuches que se veían por ahí, en fin. De manera que fue una influencia importante, significativa, muy inconveniente para el mundo de la derecha, porque fue una visión antiderechista en vez de ser una visión derechista. Mi padre, medio en broma y medio en serio, decía que él era el último de los monárquicos que quedaba en Chile. La verdad es de que si bien no era un monárquico, era un hombre que militaba dentro de un pensamiento y una postura francamente de derecha. Pero, como vuelvo a repetir, de una gran honradez y de una gran justicia
la justicia de su época. Sí. Justicia para un sector, injusticia para otros. En fin. ¿Y de su madre qué recuerdos tiene? Mi madre era una persona subordinada a mi padre, doña Sara Orrego, subordinada a mi padre, de un carácter muy dulce, mi padre de un carácter duro, rígido, autoritario, todas las características de la clase oligárquica de esa época. Mi madre, en cambio, no. Ella era más comprensiva, gran lectora, y en general, yo diría que estaba más de acuerdo conmigo que con mi padre en las opiniones que se escuchaban y que se decían ahí. Pero bueno, ya he hablado de uno de los valores de aquella época, el machismo. Ella era obediente y era un sujeto pasivo frente a esa realidad de esa época. Aún el movimiento feminista no había tomado cuerpo, sobre todo en Chile, en Europa ya sí, pero no en Chile. En Chile la mujer era un personaje de segunda categoría, en Chile la mujer no tenía derecho a voto, en Chile la mujer obedecía estrictamente lo que ordenaba el marido, no tenía patrimonio. En Chile la mujer, su preocupación fundamental era cuidar los hijos y preocuparse de los alimentos, en fin. Como se decía en una forma muy poco humana, digamos, humanitaria, la mujer en la cocina. Sí. Ese era el mundo en que yo nací el año 22. Todavía, 1922. Yo nací un año después de la muerte de Vladimir Ilich Lenin. En realidad fui conciudadano de Lenin durante un año. Vivimos juntos en este planeta, Tierra, durante un año. Bueno, él murió, yo comencé mi vida. A esa edad, por cierto, que no lo conocía. ¿Ah? Lo conoció posteriormente. No, en ese entonces en absoluto, sí. Date cuenta, en un año. Pero es una coincidencia. Es una coincidencia, sí. Que prácticamente cuando él muere yo nazco. Y no sé si me transfirió su espíritu en parte o no. El hecho es de que la familia influyó poderosamente, pero desde un aspecto negativo, no desde un punto de vista positivo. Siendo una familia inteligente, muy culta, muy aficionada a la lectura, con músicos, con pintores. Don Luis Orrego Luco es uno de los grandes escritores que escribió su época. Don Alberto Orrego es uno de los grandes pintores de su época, Alberto Orrego Luco, especialmente los cuadros de Venecia, porque él se trasladó a Italia y ahí vivió gran parte de su vida y ahí pintó las mejores obras de su vida. Yo me acuerdo haber visto a don Luis Orrego Luco en la casa de mi abuelo, en el escritorio de mi abuelo. Un caballero muy respetable, más bien bajito, con una barbita así, de la época. Y mi abuelo lo apreciaba mucho. Yo en ese entonces no tenía mucha conciencia del valor como pintor, como político de su época, de don Luis Orrego Luco. De manera de que era una familia intelectual y a su manera liberal. A su manera, porque era un liberalismo que comparado con el de hoy resultaría bastante conservador. Sin embargo, en su época eran
contestatarios eran partidarios, eran enemigos, mejor dicho, del clasismo exagerado, de todas esas posiciones, de todos esos valores que conformaban la sociedad, del machismo, del clasismo, de manera de que esa fue la sociedad en que yo me formé. Yo después diría que me di cuenta que no se podía haber nacido de una familia oligárquica para combatir ferozmente la oligarquía, que tal vez era un error o fue un acierto, no lo sé. El hecho es de que a lo largo de mi vida política, la derecha me consideró un traidor de clase y por eso me condenó muy fuertemente, y la izquierda un pije votador revolucionario. Entonces viví entre estos dos extremos de la política. Bueno, complejo. Pero pasó el tiempo, ya son situaciones de otro mundo. Y bien, no estoy arrepentido de haber sido un socialista honesto y combativo y combatiente de esa época. Muy bien, gracias. Usted fue deportista destacado en su juventud. ¿Qué satisfacciones le trajo el deporte? Bueno, en realidad fui bastante destacado, si me permite la falta, falta de modestia. Fui campeón sudamericano de salto en alto, en el famoso campeonato, que ya no recuerdo la época, 45, 43, no recuerdo, que es la única vez en la vida que se repletó el Estadio Nacional. Se repletó absolutamente el Estadio Nacional. Cuando normalmente en los campeonatos de atletismo no van más de 1.000 personas, 500 personas. Aquí habían sus 70.000 personas. Y fue un final apoteósico, porque en el final corría Mario Recordón. Mario Recordón corría los 1.500 metros. Ya era tarde, más bien se había oscurecido. De manera de que en el estadio comenzaron a prender antorchas de diarios y avivar a Recordón, que ya aparecía como el campeón de la Decathlon. Y efectivamente fue elegido campeón. Pero en medio de esta apoteosis de 70.000 personas avivando, gritando, cantando y agitando sus antorchas improvisadamente de papel en ese minuto. Bueno, y en esa ocasión yo gané el salto alto con 1,95 m de altura. Yo medía en ese entonces, porque los años me han achicado bastante, medía 1,82 m, de manera que saltaba sus 12, 13 centímetros más que mi estatura. Si yo hubiera tenido la estatura de mis hermanos, todos ellos miden, tres hermanos, 1,95 m, 1,98 m y 2 m. Yo hubiera tenido esa altura, yo podría haber sido campeón del mundo. Pero ¿qué pasa? De que mis hermanos, por lo mismo que eran muy altos, no tenían la coordinación mía. De manera que eran muy malos atletas y no les gustaba el atletismo. En cambio, yo tenía buena articulación, pero hasta cierto punto uno puede superar ciertas barreras, ciertos límites en la altura. Bueno, así que fui un buen atleta y practiqué prácticamente todos los deportes. En esa época íbamos mucho al esquí, esquiábamos,
mi tío Héctor Orrego Puelma, famoso broncopulmonar, sí, junto con Sótero del Río, eran las dos grandes personalidades en materia de tuberculosis, sí, porque en ese entonces había mucha tuberculosis en Chile. Así que mi tío iba diariamente al hospital de San José. Ir al hospital de San José hoy día no es mucha gracia. Va por un camino pavimentado, por un camino regla. Bueno, en ese entonces no había pavimento. Eran caminos de tierra en verano y caminos de barro en invierno. Iba todos los días a las 8 de la mañana, estaba en el hospital San José atendiendo a los tuberculosos. Y en la tarde tenía entrevistas privadas. Y esto pasaba con todos los famosos médicos. Sí. Por eso uno extraña tanto el mundo de ayer y el mundo de hoy. En el mundo de ayer, Hernán Alessandri, que era el más famoso de los internistas en Chile, atendía también en el hospital en la mañana y en la tarde entrevistas particulares. Y todo el resto, Armas Cruz, en materia de jóvenes, el doctor Aníbal Aristía, el doctor Schwarzenberg. El doctor Asenjo también. El doctor Asenjo era en neurocirujano. Mi hermano Mario, médico, estudiante de medicina, fue ayudante de Asenjo como por varios años. Uh-huh. Estuvo ahí ayudante. Y Asenjo operó a Felipe Herrera de un tumor en el cerebro. No era un gran cirujano Asenjo. Bueno, también operaba gratuitamente en no sé qué hospital ya, y en la tarde, sin embargo, hacía la práctica privada. Sí. De manera de que en ese entonces todas las mayores celebridades médicas destinaban la mañana a una atención pública, a un servicio público. Y por un... prácticamente sin sueldo, solo en la tarde tenían una buena retribución a través de las consultas privadas. Sí. Mm. Sí. Cuéntenos, ¿por qué estudió la carrera de Derecho? ¿Y no estudió medicina o no estudió alguna otra carrera? Bueno, todos en la familia bajo la inspiración de mi tío Héctor Orrego, habían estudiado medicina. Uh-huh. Otro de mis primos hermanos es Juan Sañartu Orrego. Juan Sañartu estudió medicina. El hermano de Juan Orrego Salas, Premio Nacional, Fernando Orrego, también estudió medicina, de esa rama. En mi familia, dos hermanos estudiaron medicina. Guillermo Altamirano, mi hermano, y Mario Altamirano. Mario Altamirano se dedicó los dos, tres primeros años, trabajó con Asenjo. Y después se dedicó a la fisiología, a algo de la investigación con el doctor Luco en la Universidad Católica. A pesar que él no era católico, y Luco sí, pero Luco era un hombre abierto, liberal, no le importaba ese tema, le importaba el ser un investigador serio. Gracias. Así que Mario entró a investigar en la Universidad Católica bajo la inspiración, digamos, porque no eran órdenes, del doctor Joaquín Luco. Y Guillermo, mi hermano, a quien debo la vida, se dedicó a la psiquiatría, porque en cierta medida teníamos amistad con Ignacio Mate. Sí. Ignacio Mate pasaba por el gran psiquiatra, psicólogo, nunca he entendido mucho las diferencias entre ambas subespecialidades. Era ya muy famoso Ignacio, y tenía fama de loco, como pasa con todos los psiquiatras. Sí. ¿Y por qué dice usted que su hermano le salvó la vida? Me salvó la vida porque mi hermano Guillermo
psiquiatra infantil, había sido consultado por una de las secretarias de la Embajada de la República Democrática Alemana. Así que había entrado en conexión, en relación con esta secretaria de la Embajada de la República Democrática Alemana, tratándole al hijo por algún problema X psiquiátrico. Y bueno, yo un día comentándolo, casi sin creerlo, de la situación mía, la secretaria le dijo: mire, yo puedo ayudarlo. Ah, maravilloso sería, le contesta mi hermano. Bueno, ella, a través del embajador, lógicamente, hizo la consulta directa con Honecker, presidente del Estado de la República Federal, de la República Democrática Alemana. Él de inmediato se ofreció montar un operativo para sacarme de Chile. Y así lo hizo, montó un operativo para sacarme de Chile. Tenían cierta experiencia para pasar el muro de Berlín en ese arte. Y puso esa experiencia en esa ocasión a mi servicio. ¿Y en qué consistía su experiencia? En meterlo a uno en la maleta de un auto. Entonces se arrendó en Buenos Aires un auto norteamericano de esos enormes. Y en la maleta se la dividió con una felpa muy bien establecida, una pared, una madera y tapiada de felpa, y él pasaba, él, el chofer, miembro de la Stasi, pasaba por vendedor de remedios, y llegó acá con una serie de maletines muy elegantes en que traía distintos remedios. Seguramente no sospechaba de que se trataban los remedios, pero venía con los maletines puestos en primer lugar de la maleta. Y atrás, muy encluclillado y enredado, estaba yo. Con su 1.82 m. Con su 1.82 m. Y con bastante claustrofobia. Así que, en realidad, el viaje entre Santiago y Portillo no dejó de ser un pequeño vía crucis para mí, con el agravante de que llegamos al paso a la Argentina, y yo sentía ahí, porque estaban al lado ellos, la policía ahí mandó abrir la maleta, y lo sentía hablar con, digamos, chofer, pero no era chofer, era un tipo de mayor categoría que un chofer, que tenía la virtud de ser un tipo de muy buena presencia, alto, rubio y ojos azules, lo que ya en Chile impresionaba mucho. ¿Ah? Sí. Le preguntaban, bueno, cuál era su función, le explicó que se trataba de vender remedios y que había venido a Chile a hacerle publicidad a sus remedios. Bueno, le pidieron el salvoconducto para atravesar la frontera y resultó que el salvoconducto estaba pasado por un día. Como buen alemán se desesperó, pero ¿cómo es posible? Si yo vine, yo me fijé bien. Bueno, señor, está sobrepasado en un día, de manera que su salvoconducto no sirve para hoy. Pero ¿cómo? Bueno, no sirve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Usted tiene que volver al regimiento de los Andes. Y ahí en los Andes que le renueven el salvoconducto. Bueno, tomamos camino hacia los Andes. Obviamente yo no iba a ir a los Andes, al regimiento de los Andes, porque era meterme en la boca del lobo. ¿Ah? Yo había ido varias veces a Portillo. Entonces le indiqué a este compañero que hacía teóricamente de vendedor de remedios una quebradita que hay en el camino, en las últimas vueltas, antes de llegar a Portillo,
que se metiera en una de esos desvíos. Se metió en uno de esos desvíos, ahí se abrió la maleta, yo me bajé y me escondí entre unos grandes peñascos que habían allí, esperando de que él fuera y que le renovaran. Todo esto era teórico, así que era un estado de nervios bastante grande. Era teórico. Además, la frontera estaba abierta hasta las 5 de la tarde. Todo esto era más o menos las 3, 3 y media. Tenía que hacerse entre las 3 y media y las 5. El ir, renovar el salvoconducto, volver, meterse por la quebrada aquella a buscarme a mí y volver a intentar pasar. El cuento es de que llegamos con 5 minutos de anticipación ahí a la frontera. Ahí, bueno, de nuevo todo el trámite, abro la maleta, puros maletines elegantes, en fin. Y ahí lo dejaron pasar. Como digo, no eran más de 5 minutos, sino menos. Con mucho respeto, vuelvo a decir, por el clasismo de nuestro ejército. Y ya al otro lado, obviamente, yo me sentí por fin salvado, por fin, porque yo anduve más o menos unos 2 meses y medio escondiéndome y arrancando de la persecución militar. Así que no puedo negar de que fue un estado de felicidad extraordinario. Y el compañero, este alemán, me había dejado arrendado una pequeña cabaña en Mendoza, en las afueras de Mendoza, pero en Mendoza, poco afuera de Mendoza. Así que ahí llegamos y por primera vez me bajé, porque él no me permitió irme en el asiento adelante o en el asiento atrás, porque me dijo, en esta época está lleno de chilenos que van y que vienen, así que lo van a reconocer, así que usted tiene que seguir escondido, pero mire si yo estoy en una situación imposible, más incómoda, mire cómo estoy retorcido, metido aquí, porque si la maleta es grande, bueno, pero yo también soy de cierta altura, así que no. Nos pasamos la noche en esa cabaña y al día siguiente llegó un auto de la embajada, ya un gran auto, un importante auto, y ya yo pude andar en el asiento de atrás, medio cubierto por una frazada. Y de ahí llegamos a Buenos Aires, a la embajada. En la embajada me inventaron un pasaporte, me falsificaron un pasaporte y con ese pasaporte me subí a un avión que yo creo que era Interflug o que era un avión de la Aeroflot, vale decir, o era ruso o era alemán, no recuerdo bien. Y con eso yo llegué Alemania Democrática. Así yo me salvé, como digo, por intermediación de mi hermano, que por casualidad atendía al hijo de esta secretaria de la embajada alemana. Muy interesante su relato, muy tenso además. Tiene que haber sido obviamente toda esa situación para usted. No, era imposiblemente más tenso, porque como ya le he dicho, creo que el tratamiento es usted, que le he dicho, no te he dicho, te he dicho de mejor. Que además de ser muy restringido el espacio, muy pequeño el espacio donde yo iba con las piernas recogidas, además yo sufro en cierta medida de claustrofobia. Entonces ir
porque de Santiago a Portillo en ese entonces eran 2 horas y media. Aproximadamente. Sí. Aproximadamente. Pero que se transformaron en 3 horas y media por este percance que tuvimos con el salvoconducto. Así que no fue cómodo, pero fue exitoso. Fue exitoso, sí. Así que el hecho de pasar la frontera me llevó a un estado de felicidad muy grande, por no decir extremo. Me imagino. Dígame, ¿por qué se interesó en la política? Ya están las bases que usted nos ha relatado recién respecto a las influencias de su familia, en términos de configurar un pensamiento, una rebeldía hacia concepciones que estaban arraigadas en su familia, vinculada a la oligarquía, en fin. Bueno, yo... Pero dio un paso hacia la política activa usted. ¿Qué lo motivó a hacerlo? Yo en realidad me comencé a interesar en el colegio, en los padres alemanes donde yo estudié, junto con mis primos, todos estudiamos en los padres alemanes. Yo tengo un gran recuerdo de los padres alemanes. Era un colegio bastante abierto, era un colegio bastante liberal, era la guerra, y sin embargo los alemanes respetaban a los que no estábamos en el mundo de los nazis y los fascistas. Y ahí era compañero yo de curso de Clodomiro Almeida. Y Clodomiro Almeida ya en esos entonces era un estudioso del marxismo. Y Cloro fue mi profesor, mi maestro en marxismo. Y hacíamos clase con Cloro y Arturo Mate Alessandri, que estaba 2 cursos más abajo que nosotros, pero que en el colegio ahí nos mezclábamos. Así que también Arturo, que en ese entonces era nieto del presidente de Chile, porque era don Arturo Alessandri Palma el presidente. De manera de que yo tenía cuando entro a la universidad, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, yo ya traía este background, este estudio de marxismo. Todavía no estaba directamente vinculado a la política, pero me atraía mucho el marxismo. El marxismo de Clodomiro Almeida, por lo menos. Y bueno, yo entro a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y ahí entro en contacto y en amistad con otros dirigentes políticos universitarios. En ese entonces me hago íntimo amigo por toda la vida de Felipe Herrera. Felipe Herrera también estaba 2 cursos más arriba que yo, pero también era un hombre de izquierda. Y con Patricio Elwin. Ninguno de ellos militaba en ningún partido, pero todos ellos tenían una gran inquietud política. De manera que en este grupo más otros, Felipe Herrera, Cloro, Björn Holgrim, que era el jefe de la Juventud Comunista, que era un sueco hasta el día de hoy, médico, investigador, presidente de la FECH, Patricio, Andrés Elwin, del cual yo me hice muy amigo, porque Andrés sí que era de mi época, de mi curso, estábamos en el mismo curso. Patricio Elwin estaba más arriba que yo, debe tener 2 o 3 años más que yo, Patricio. Bueno, no sé por qué se nos ocurrió a este grupo introducirnos, meternos, entrar a militar en un partido político. Y entonces nos dedicamos a buscar un partido político. Pirandello tiene una famosa obra que se llama 6 actores en busca de un autor. Sí, nosotros éramos unos 10 jóvenes en busca de un partido político. Sí.
Y eran bien notables los jóvenes estos, pues. Éramos muy buenos estudiantes. Felipe Herrera es tal vez el mejor estudiante que ha pasado por la Escuela de Derecho. Tenían casi todos tres coloradas. Bueno, y le pedimos audiencia a quienes nos parecían los líderes y los personajes más atrayentes a época. Léase Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossen. Tuvimos una larga audiencia con Eduardo Frei y con Salvador Allende. Yo ahí conocí a Salvador y desde ahí yo me hice amigo, gran amigo, íntimo amigo de Salvador Allende. Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Los católicos tomaron el camino de la democracia cristiana, no de la democracia cristiana, de la falange. De la falange en aquella época. Y nosotros tomamos el camino del Partido Socialista, porque ninguno de nosotros le parecía el Partido Comunista. Y no había otro partido de izquierda. Nadie consideraba de izquierda en la juventud al Partido Radical. De manera de que nos hicimos así socialistas. Sí. Y Patricio, Andrés, en fin, y otros se hicieron falangistas. Sí. Así que así fui entrando en la vida política. Desde el colegio, la primera inspiración, y después ya en la universidad, motivándome mucho más. Y al final ya de la Escuela de Derecho, ahí ya entré, después de conocer a Allende, al Partido Socialista. Sí. ¿Mm? Una pregunta que le hice anteriormente, ¿por qué usted optó por la carrera de Derecho y no por la carrera de Medicina, por ejemplo, ya que había tantos médicos en su familia? ¿Es este núcleo que usted conoció en el Liceo Alemán que de alguna forma influyó en esa opción? Clodomiro Almeida, por ejemplo. No, yo entré a la Escuela de Medicina. Ah, ¿entró usted a la Escuela de Medicina? Yo estudié un año en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Y por qué se cambió entonces? Porque me era insoportable trabajar en cadáveres, sobre todo en verano, porque estuve como hasta octubre, noviembre en la Escuela de Medicina. Sí. Y ahí había que hacer bisecciones del muslo, de estos músculos. Yo me acuerdo que trabajaba en una viejita que se llamaba Ana, en un cadáver de una viejita que se llamaba Ana. Sí. Y entonces había que separarle los músculos del brazo, de las piernas. Pero la viejita estaba en un estado horrible y en un y generaba un olor atroz. Todo eso me desagradó mucho. Entonces decidí dar licenciatura en letras, porque yo tenía la licenciatura en biología y en, no sé si llamaba además de biología y otro nombre. Bueno, así que estuve en un año estudiando medicina, un poco llevado por mis hermanos, por mi tío, porque además parientes de mi tío eran médicos. Un tal Francisco Puelma era médico. Sí. Habían varios médicos. No sé por qué se producía esta desviación o esta atracción por la medicina. Pero yo estudié un año, pero no me gustó, y ahí decidí entrar a leyes. Sí. ¿Mm? ¿Ahí se sintió cómodo? Ahí me sentí cómodo, sí. Sí. Pero nunca me fascinó mucho las leyes. Tenía una cierta vocación pública, así que de leyes. Primero entré a trabajar en la Compañía Chilena de Electricidad, que siempre personeros de derecha, cuando íbamos a foros,
me enrostraban que yo, socialista, trabajaba con el imperialismo norteamericano. Sí. Bueno, yo era muy joven, no militaba en ese minuto en un partido político. Mi padre era muy amigo del gerente general de la compañía de electricidad, así que él me abrió camino y me metió en el cuerpo legislativo de la compañía chilena de electricidad. Y de ahí yo tenía cierta amistad con Carlos Viales, me había generado cierta amistad con Carlos Viales Pantoso. Sí. Y Carlos Viales Pantoso me llevó al Banco Sudamericano. Y ahí estuve un par de años, y a todo esto llegó Ibáñez de presidente, mi amigo Felipe Herrera se le ofreció el Ministerio de Hacienda, y él me ofreció a mí la Subsecretaría de Hacienda. Usted, además de haber pasado entonces un año por la Escuela de Medicina y después de haber estudiado la carrera de Derecho, era muy versado en materias de economía y de finanzas, recuerdo yo. Sí, porque yo me dediqué a estudiar Hacienda Pública y fui durante 12, 13 años profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Hacienda Pública, junto a mi gran amigo Manuel Matus, que era el profesor paralelo, y Ángel Faibovich, que era radical y que también hacía Hacienda Pública. Así que a través del estudio de la Hacienda Pública, de la parte legal de Hacienda Pública, pero también me metí, me vinculé con el tema económico. Sí. Bueno, ya algo estudié, ya algo leí, ya algo supe de economía, por esa razón, porque había entrado a Hacienda Pública y Hacienda Pública tenía algo que ver con el mundo económico. Yo quisiera hacerle un paréntesis, me refiero a lo siguiente, que usted fue un destacadísimo atleta en su juventud, pero se sabe que usted es un gran caminante, además, desde su juventud incluso hasta hoy día. Ha caminado, pero tramos enormes, en América Latina particularmente. ¿Y por qué esta experiencia que no deja de ser interesante? Y además uno entiende el hecho de caminar por una serie de panoramas muchas veces distintos. Existe la posibilidad no solo de observarlo, sino que de reflexionar. Bueno, en este gran latifundio de mi abuelo, nos juntábamos los primos en verano y hacíamos larguísimas excursiones a caballo, parte a caballo, parte a pie. Nos internábamos por la cordillera al interior para llegar hasta el límite con Argentina. Así que éramos muy deportistas. Al lado de nuestra casa, en el fondo, pasaba un río torrentoso, y bajábamos en balsa ese río torrentoso. Así que lo que hoy día tiene un nombre especial. Sí, sí. Tiene exacto, un nombre especial para la gente que se tira en balsas en los ríos. Yo inauguré eso hace 80 o 70 años, sí. El bajar en balsas auténticas, ríos. ¿Eh? No son como las que hoy día existen. No, ahora especial. Son unas balsas muy, muy elegantes, de goma, en fin. Sí. Y, así y que bueno, usted fue pionero entonces de ese deporte. De ese deporte. Y que no dejaba de tener sus ciertos peligros, porque... Sí. El río era muy torrentoso y bueno, de manera que en el campo me vinculé a las grandes aventuras, digamos, a caballo, montaña, arriba por 15 días nos íbamos en la montaña, y a distintos tipos de caminatas a pie y también de natación. Sí. En una ocasión se me ocurrió cruzar el Biobío, ahí a la altura del puente entre Los Ángeles y Mulchen, pasa el Biobío. Sí.
Se pasa un puente. Pero el Bío-Bío ahí es tranquilo, relativamente tranquilo. Uno se lanza una cuadra más arriba y va a caer tres cuadras más abajo. Pero no le hace oposición a la corriente, se deja llevar por la corriente, pero avanzando. Así que también entre mis proezas atléticas fue atravesar el Bío-Bío a la altura del puente que une, sí, que va por la carretera al sur. Y después hicimos una larguísima excursión, interesantísima excursión, con mi amigo de esos entonces, gran amigo, Leopoldo Castedo, el historiador. Sí, español. Sí. El español. Que llegó Leopoldo Castedo. En el Winnipeg llegó don Leopoldo. Llegó en el Winnipeg don Leopoldo Castedo. Winnipeg. Sí. Llegó en el Winnipeg. Leopoldo, y entró a trabajar de secretario de Francisco Antonio Encina. Sí. Me cuenta a mí Leopoldo Castedo que le advirtió a don Francisco Antonio Encina, mire don Francisco, porque apareció un aviso diciendo que don Francisco buscaba un secretario y él se fue a ofrecer. Don Francisco le dijo, muy bien, y usted, yo soy español, vine en el Winnipeg, ah, ya. Bueno, usted imaginará cuáles son mis ideas, le dijo Leopoldo a don Francisco, esta es mi idea, a don Francisco Antonio Encina. Miren, no me importa sus ideas, me importa que sea usted eficiente y que me ayude bien. Así que me tomó y comencé a trabajar con don Francisco Antonio Encina, que representa un poco al mundo de la derecha, y yo venía del mundo de la izquierda, de la Revolución, sí, española. Bueno, Leopoldo Castedo estaba haciendo un trabajo del barroco en América Latina, sí, porque él tenía la idea de que el estilo barroco en América Latina era mucho más rico que el barroco en Europa, en los países europeos. Y resolvió hacer una larga excursión, una larga aventura, partiendo de Arica, dando vuelta por Bolivia, bajar a la Amazonas, y de ahí tomar Paraguay y Argentina. Así que fuimos en esa expedición en que nos embarcamos en Arica, y de Arica nos encaramamos al altiplano, y del altiplano fuimos a conocer Titicaca, sí, y después a La Paz, y de La Paz descendimos a las yunglas, que se llaman en Bolivia, y de las yunglas, bueno, hicimos el viaje hacia Paraguay, y de Paraguay, sí, Argentina, y de Argentina se volvió a Chile. Ese viaje lo hicimos con Sergio Larraín García Moreno. Sergio Larraín, en ese entonces, bueno, era ya un famoso arquitecto, y su hijo, Sergio Hijo. Sergio Hijo era un notable fotógrafo. Sergio había ganado muchos galones en Francia. En Francia era muy apreciado como fotógrafo Sergio Larraín Echenique. Era Sergio. Bueno, hicimos con Sergio Larraín, con padre Sergio Larraín, hijo Leopoldo y yo, esta excursión dando la vuelta por el sur de América Latina, que fue muy impresionante y nos sirvió para conocer toda América Latina. Y ahí Leopoldo Castedo le mete el gusto a Sergio Larraín por los huacos. Y por los grandes cuadros cusqueños, por la pintura cusqueña, y pues en general por el arte indígena. Y Sergio, que era un hombre de mucha sensibilidad y arquitecto muy famoso, en fin, sí, apreció mucho este arte indígena, y de ahí comenzó a coleccionar los huacos que hoy día se conocen
que están en el museo, por Leopoldo, digamos. Y el hijo vive todavía metido en el Valle del Elqui, repitiéndote que en realidad tiene una situación excepcional en Francia como fotógrafo. Sin embargo, abandonó todo eso y se vino a vivir modestamente, pobremente, en el Valle del Elqui. Y ahí está viviendo hoy día, en el Valle del Elqui. Yo siempre me he hecho el propósito de irlo a visitar al Valle del Elqui, pero no ha llegado el minuto de tomar un vehículo y partir al Valle del Elqui. Ya lo hará con toda seguridad. Ya lo haré. Sí. Así que fuimos con Leopoldo Castedo, sí, esta gran aventura. Muy interesante. De Bolivia, parte Perú, parte Bolivia, parte Perú, prácticamente toda América Latina, Paraguay, Argentina, Chile, en fin. Sí. Interesantísimo fue ese viaje. Volvamos al tema de la política. Usted asumió entonces la subsecretaría de Hacienda bajo el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué roles importantes le correspondió cumplir desde esa subsecretaría? Bueno, yo establecí una muy buena relación con el presidente Ibáñez. El presidente Ibáñez era un hombre parco en palabras, siempre muy formal, muy caballero, muy bien tenido, y establecimos una buena relación, sobre todo a través de un amigo no amigo que era Darío Sanmarí de Ibáñez. Sí. Digo amigo porque lo había sido gran amigo de Ibáñez en su primer gobierno. Había llegado a través de un ministro de Hacienda muy famoso que hubo en esos años, de los años 30. No recuerdo bien el nombre del que era ministro de Hacienda y que a su vez era amigo de Darío Sanmarí y que llevó a Darío Sanmarí a La Moneda y ahí conoció a Ibáñez y se hizo amigo de Ibáñez. Pero después Darío fue contratado por Arturo Mate Larraín cuando fue candidato a la presidencia. Uh-huh. Y le hacía la campaña Arturo Mate Larraín. Yo nos juntábamos varios de estos amigos de que he hablado anteriormente en la casa de don Arturo Mate, con Arturo Mate Alessandri, su hijo. Y ahí, en la pieza del lado, en el gran living central, se juntaba don Arturo con sus dirigentes políticos de derecha. Y Jorge Alessandri venía normalmente a hablar con nosotros, a conversar con nosotros, a esta sala relativamente pequeña que había contigua al gran living del departamento. Siempre llegaba porque Alessandri era muy irónico, Jorge Alessandri. Sí, Jorge Alessandri Rodríguez. Rodríguez. Era muy irónico. Y además tenía un gran don de imitación. Él imitaba cómo se caminaba la gente. Era curioso. Era otro personaje que el mundo que uno conocía oficial, ahí tan adusto, tan serio, con su abrigo enorme, largo, en fin. Ahí era un personaje. Y siempre llegaba diciendo, mira Arturo, ahí está tu padre con todos estos ladrones de derecha. ¿Ah? Era, en ese momento no le gustaba la política derecha, no le gustaba la derecha. Era muy enemigo de la gente que en ese entonces funcionaba de la derecha, de los senadores de derecha. Así que siempre tenía
formas despectivas de hablar de la derecha en esos momentos, en ese entonces, digamos. Y más tarde, Arturo, Jorge, bueno, yo interpreto, yo hago la interpretación, no sé si algún psicólogo, psiquiatra ha escrito sobre Jorge Alessandri. Yo tengo la impresión que Jorge Alessandri era un gran partidario de su madre. Sí. Y un poco estaba en contra, todos estos son procesos inconscientes, uh-huh, en contra de su padre. Problema muy freudiano. Sí. No le gustaban las aventuras amorosas de su padre. Sí quería mucho a su madre. Y lo que ocurre normalmente, no amaba el mundo político tampoco de su padre. Entonces se separó de su padre y del mundo político de derecha de su padre, acercándose a su madre. Y por eso una forma de establecer distancia era ir a conversar con nosotros, que éramos, digamos, en términos de esos entonces, unos mocosos. Iba a conversar con nosotros y no con los grandes personajes, la derecha de su tiempo. Así que ahí conocí a don Arturo Mate Alarraín, Arturo, a Jorge Alessandri Rodríguez y Arturo, sí, Alessandri, que también llegaba, sí, porque Jorge Alessandri almorzaba todos los días en la casa Arturo Mate Larraín. Y iba normalmente, no aceptaba otros almuerzos, ni comía, era una persona un tanto mañosa. Y así que me tocó conocer a toda esta familia, sí, que en ese momento era la familia más importante que había en Chile. Porque en honor a la verdad, Hernán Alessandri era el médico de mayor prestigio, sí, en Chile. Arturo Alessandri Rodríguez era el abogado de mayor celebridad en Chile. Jorge Alessandri era un ingeniero extraordinariamente distinguido en Chile. Y Fernando Alessandri, sin tener la categoría de los otros, era una persona muy buena y era profesor en la Escuela de Derecho. Fue profesor mío en Derecho Procesal, Fernando Alessandri. Así que toda la familia ocupaba situaciones muy espectaculares, en cada uno en su profesión y en su actividad. Ya más dedicado a la vida, a la farándula, era Eduardo Alessandri, que también era senador. Sí. Y Eduardo Alessandri hacía negocios con Argentina en la compra y venta de animales. Y en una ocasión que fuimos juntos con Arturo Mate Alessandri a Buenos Aires, Arturo me dice: mira, vamos a la Casa Rosada porque mi tío Eduardo está allá. ¿Cómo vamos a ir a la casa? ¿No nos van a dejar pasar? No, sí, vamos. Fuimos a la Casa Rosada, se identificó, dijo que iba a buscar a su tío Eduardo, que el tío Eduardo ya debía haber estado con Domingo Perón, era Perón presidente de Argentina. Bueno, nos hicieron pasar por un pasillo para llegar a una sala determinada. Estamos en esa sala cuando entra la Evita Duarte. Así que también me toca conocer por estas casualidades de la vida a Evita Duarte. ¿Qué impresión le causó Evita Duarte? No, muy buena impresión como mujer. Era muy fachosa, se distinguía mucho, se notaba mucho, era muy simpática de conversación, estuvo un rato largo con nosotros conversando mientras el Eduardo Alessandri conversaba con él, con Domingo, Juan Domingo. Juan Domingo Perón. Perón. Y ahí estuvimos con ella, ¿no? Era una mujer muy, muy atractiva, de facha. Carismática, además. Carismática. Y
de conversación, ¿no? Era muy atractiva. Y volviendo a la subsecretaría de Hacienda que usted ejerció, en un momento que no dejaba de ser complejo en la historia y en el manejo también de la hacienda pública, ¿qué roles usted recuerda como o califica como interesantes que le tocó aportar a resolver bajo el gobierno de don... No, ahí... Don Carlos Ibáñez del Campo. Lanzamos con Felipe, mejor dicho, lanzó Felipe, ministro de Hacienda, y yo lo acompañaba a él, el programa Que Paguen los Poderosos. Así se llamaba el plan de subirle los impuestos a los poderosos, a los ricos, en fin. Y estuvimos gran parte comprometidos en la defensa de ese programa y en la lucha en contra de los poderosos, entre comillas. Pero a todo esto se produjo una huelga en Sumar y Clodomiro Almeida había sido designado ministro del Trabajo. Y lo llamó Ibáñez y le dijo de que él no podía seguir ayudando a los trabajadores, que Clodomiro Almeida no podía seguir ayudando a los trabajadores, de que Sumar le había hecho un importante aporte a su candidatura. Así que, ¿cómo era esto? Entonces Cloro le dijo, no, presidente, yo soy socialista, yo vengo a ayudar a la clase trabajadora, aquí a su gobierno, así que yo en ese caso le renuncio. Lamento, le dijo Ibáñez, renuncio. Así que renunció Cloro y el Partido Socialista decidió retirarse del gobierno. Y renunciaron todos. Renunció también Felipe Herrera, que era ministro de Hacienda, como ya he dicho. Yo permanecí un mes más con Guillermo el Pedregal, que fue el ministro que sucedió a Felipe. Porque me rogó Pedregal y tuve el permiso correspondiente del partido. Y como dije, establecí muy buena relación con Ibáñez. Y resultó que tiempo después, no podría decir cuánto tiempo después, se arrancó de la cárcel un personaje argentino. Sí. Que no sé por qué estaba preso. Era peronista. Un peronista. Sí. Kelly, exacto. Sí. Kelly. Se arrancó de la cárcel. En vista de lo cual la derecha le acusó constitucionalmente al hermano de Darío San Marí, que Darío había conseguido que lo nombrara Ibáñez ministro de Relaciones Exteriores. Lo acusaron y lo destituyeron. Entonces tocó, todo esto relativamente casual, no hay ninguna conspiración, que nos juntábamos esa tarde en La Moneda, como ocurría normalmente, con Darío San Marí y con Ibáñez. Sí. Y entonces Ibáñez preguntó, ¿qué puedo hacer? Mire lo que ha hecho la derecha, me ha destituido a mi ministro. Iniciaba la destitución de ministros en ese momento. Y a mí se me ocurre, presidente, usted va a pasar a la historia si deroga la ley de defensa de la democracia. Sí, buena idea, déjeme pensarlo. En fin, se quedó moviendo dubitativamente la cabeza, que lo iba a pensar. Esto era las 7, 8 de la tarde que nos juntábamos ahí en La Moneda. A la mañana siguiente tengo un llamado temprano al presidente de Ibáñez. Que vaya a La Moneda, voy a La Moneda. Me dice, mire, a mí me ha gustado mucho la idea y voy a mandar un proyecto derogando la ley maldita. Y también lo he consultado con Rafael Tarut, que tenía mucha influencia en Ibáñez en ese entonces, Rafael Tarut. Y Darío, por supuesto.
Y todos están de acuerdo, así que yo mando la ley. Y ahí manda él la ley, derogando la ley maldita. Sí. Y más tarde me toca intervenir también con Ibáñez, estableciendo la célula única, que impedía el cohecho, que era un vicio que venía arrastrándose a través de todo lo largo de la historia republicana chilena. Era una institución el cohecho. Era una institución y era la gran fuerza electoral de la derecha, tener todos los inquilinos, que en ese entonces los campesinos eran el 70% de la población activa del país, en favor de ellos, no en favor, sino que obligadamente de acuerdo con ellos. Así que me tocó en cierta medida idear y patrocinar estas dos leyes decisivas en la historia de Chile. La ley de defensa de la democracia, que retornó, devolvió la democracia al Partido Comunista, y la ley que establecía la célula única, que impedía, por distintas razones, largo de explicar ya, el cohecho. Don Carlos, vamos a la época en que usted fue parlamentario. Fue diputado por Valdivia desde el año 1961 y posteriormente elegido senador en el año 1965 por un periodo de 8 años, reelecto para el periodo siguiente desde el año 73, que quedó inconcluso por el golpe de Estado. Respecto a esa experiencia parlamentaria suya, ¿qué proyectos emblemáticos le correspondió apoyar o impulsar en ese periodo de 12 años, un poquito más, en que usted fue parlamentario? ¿Qué proyectos recuerda como importantes para el país? Bueno, en mi época habían una serie de grandes proyectos políticos en juego. Los fundamentales era el proyecto, primero, el proyecto de reforma agraria, que hasta Jorge Alessandri se comprometió con un proyecto de reforma agraria, que nosotros en la izquierda llamábamos la reforma macetero, pero que era un proyecto de reforma agraria en definitiva. Bueno, y el proyecto definitivo se firmó en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Nosotros en el gobierno de la Unidad Popular operamos con la ley que se había aprobado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y ese fue un proyecto que costó mucho, que hubieron grandes discusiones, interesantísimas discusiones, porque mal que mal, gran parte del poder de la derecha venía de los latifundios, y venía parte de su tradición, de su cultura, de su estaba en el campo. Entonces, para ellos era una humillación muy grande el que se les quitaran sus latifundios. Bueno, la ley de la reforma agraria fue un proyecto de ley muy importante. Fue un proyecto de ley que llevó muchos años de discusión. Como te recuerdo, lo inició Jorge Alessandri en el periodo de Jorge Alessandri, y después siguieron todos los gobiernos tratando de que lo aprobaran, y fue necesario que llegara el gobierno de Eduardo Frei para que fuera aprobado. Después está el proyecto de la nacionalización del cobre, que la Democracia Cristiana lo llamó la chilenización del cobre, porque ellos chilenizaron una parte, 51% de la propiedad de las minas. También fue otro proyecto en que intervinimos criticando y en cierta medida condenando el proyecto de Eduardo Frei, que solo nos transformaba en propietarios del 51% de las minas.
sino que también lo condenamos por no asumir la propiedad entera del teniente, de las minas de Chuquicamata, en fin. Sí. Fueron dos proyectos muy, muy importantes. Además, también los proyectos de promoción popular que envió la Democracia Cristiana. Eran proyectos socialmente muy interesantes y valiosos. Sí. Sí. Así que están esos proyectos, bueno, me tocó como senador intervenir en ellos, con ellos, en algunos con críticas, en otros apoyándolos, en fin. Y bajo el gobierno de Salvador Allende, apoyándolo, el proyecto no de reforma agraria, que no le hicimos mayores indicaciones nosotros al proyecto de reforma agraria. En cambio, sí, en el caso del cobre, planteamos la nacionalización de las minas de cobre, o sea, la recuperación, la reivindicación íntegra de la propiedad de las minas para Chile. Y eso ha significado que, dado los precios del cobre, pero aún antes del precio que tiene hoy día el cobre, más o menos un ingreso de $1,000 millones mensuales, anuales. Bueno, durante 10 años son 10,000 millones y más, y ya llevamos bastante más de 10. O sea, yo creo que es la mayor inversión en dólares que se ha hecho en Chile, la que ha producido la nacionalización del cobre. Ahora, lamentablemente, un porcentaje importante de los ingresos del cobre van a poder de los militares. El 10% de las ventas. El 10% de las ventas va a poder de los militares. Desde mi punto de vista, obviamente, no es la mejor inversión la que se puede hacer en armas. Yo creo que sería mejor en escuela, en hospitales, en fin, en otro tipo de inversión. Pero también me tocó una intervención bastante importante ahí en la nacionalización, en el proyecto de nacionalización que envía Salvador Allende. Y bueno, esas, por recordar, dos son las, sí, entre otras, son las principales proyectos de leyes en que me tocó intervenir y que yo creo que contribuyeron a modificar la estructura rural y agraria chilena y recuperar para Chile las riquezas mineras que hoy día han vuelto a poder de las transnacionales, pues. Así que ha sido una recuperación muy momentánea y muy transitoria. Entonces, relacionado con ello, ¿usted sigue considerando que Codelco, por ejemplo, tiene que ser siempre un, no, una por empresa cierto, yo creo que Codelco no tiene que ser una empresa estatal. Y Codelco es la principal empresa de cobre, es la principal empresa productora de cobre del mundo, de manera que es muy importante. Codelco permanezca en poder del Estado chileno. Además, no hay en Chile capitales capaces de adueñarse o de comprar Codelco, que vale varios miles de millones de dólares. O sea, la privatización de Codelco sería entregarle a una transnacional Codelco, porque en Chile ni don Elioro Mate, ni el señor Angelini tienen plata, ni los Luxic tienen plata para poder comprarse Codelco. Así que, en definitiva, cuando uno está pidiendo la privatización de Codelco, está pidiendo la entrega de Codelco a una transnacional australiana, neozelandesa, alemana, qué sé yo cuál, a cualquiera de esos. De ahí que yo considero bastante antipatriótico ese llamado, porque ni siquiera es exigir para los privados chilenos las minas de cobre chileno. En el fondo, la reivindicación de la privatización de las minas de cobre, de Codelco, del Teniente,
implica entregarle a los extranjeros, entregarle a las transnacionales la propiedad de esas minas. Y ubicados entonces en este Parlamento, institución que nace en 1811 con una Cámara de Diputados por impulso fuerte de don Bernardo O'Higgins y otros patriotas, este Congreso que hoy está en el penúltimo lugar de la confianza ciudadana, ¿a qué atribuye usted este desprestigio del Congreso Nacional? Digámoslo así con suficiente fuerza frente a la ciudadanía, que lo ve como una institución lenta, ineficaz, valorándolo como una institución democrática importante, pero sometiéndola a juicio crítico y manifestando desconfianza en este Congreso. Claro. ¿Qué atribuye usted esta desconfianza en el Congreso? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia entre dos causas básicas, una mundial, internacional, y otra nacional. Mundialmente, internacionalmente, los parlamentos y la vida política está muy desprestigiada. Esto ocurre igual en Inglaterra, en Francia, en Italia, en cualquiera de los países europeos y en Estados Unidos. No, en Estados Unidos menos del 50% de la gente vota. El presidente de la República es elegido con un 25% de los votos de los ciudadanos americanos. Bueno, en general en el mundo ha ocurrido este fenómeno del desprestigio de la política y de las instituciones políticas. Ahora, yo creo que en Chile el problema es aún más grave que en el resto de los países europeos o norteamericanos. En la medida que observo yo un mayor desprestigio, desprestigio porque, sin pretender seguir un orden cronológico, antes los debates se publicaban en los diarios, especialmente en Mercurio, se le daba importancia. Ahora es la sociedad chilena, por no sé quién, ha tomado la decisión de que ya no se publican más las intervenciones del Congreso. Así que el ciudadano, entre los cuales me cuento ahora, los simples ciudadanos, no tenemos idea qué se está discutiendo, qué se está diciendo, cuáles son las opiniones de los distintos parlamentarios. Pero creo que influye este fenómeno genérico, el desprestigio de la política. Y creo que ese desprestigio de la política se debe, entre otras razones, a que han terminado las grandes utopías políticas. Algo que el mundo de la derecha considera tan positivo. Ya habla de los metarrelatos políticos. Yo creo que es muy lamentable el final de las grandes utopías políticas y de los llamados metarrelatos políticos. Porque era algo que llevaba a la gente, a la juventud sobre todo, a luchar por esas utopías políticas. Ahora no hay ninguna utopía. No hay ninguna interés que no sea problemas puntuales. A veces se produce el problema de la educación y sale la juventud estudiantil a reclamar, pero son todos problemas muy puntuales por los que se reclaman. No hay un proyecto global, no hay una gran idea que lleve a la gente a reivindicar ciertos tipos de valores o de políticas. Yo creo que eso ha hecho un grave daño, el terminar con las utopías políticas, con los grandes metarrelatos, con la política. Prácticamente ha quedado una política menor, una política muy mezquina, una política muy pragmática. No hay idealismo actualmente en la política. En mi época
los debates políticos eran seguidos, yo diría, por gran parte del mundo ilustrado chileno. Hoy día no interesan, ni interesa lo que digan, ni se sabe qué se está discutiendo, cuáles son los proyectos que se están discutiendo, que no sea ciertos proyectos individuales. Y eso ha llevado, a su vez, a que los congresales, a que los diputados, a los senadores vivan en planteamientos muy vulgares, muy mezquinos, sin mayor importancia, en peleas chicas. Son todas peleas menores. Que tienen impacto en la prensa, en todo caso. En la que se vuelve impacto que los pesca, pero como son problemas que no tienen mayor importancia, la prensa pretende darle importancia, pretende impactar, porque todo lleva una especie de contradicciones, que el diputado, que el senador Frei dijo tal cosa, y van donde el Ricardo Lago a decirle: Frei dijo que no, no, puros cuentos así. Es un chismorreteo el que hay de la política. Son muy pocos los que se elevan, por no decir, no sé cuál podría ser, que haga un planteamiento más de fondo, más profundo y más atractivo para el conjunto de los chilenos. Además, no hay debates en la prensa, en la televisión. En mi época teníamos un debate semanal, un debate cada 15 días. Hoy día no hay debate de ideas. No se debaten las ideas hoy día, porque tampoco hay ideas importantes políticas. Entonces faltan las ideas, falta la utopía. Y yo no veo que haya ninguna de las fuerzas políticas que haga un planteamiento motivador, un planteamiento que atraiga a juventud, a gente, a distintos sectores sociales. Yo creo de que en general en Chile la política está reducida a su mínima expresión. No entusiasma ni encanta a nadie. Hay un desencantamiento de la política y de los políticos y de las instituciones políticas en consecuencia. Yo no veo actualmente, hay muchos candidatos a la presidencia, pero la gente que me toca escuchar en general es crítica a todos esos candidatos, no están contentos con ninguno de esos candidatos. Incluso los partidarios, los DC, no están contentos con doña Soledad Alvear. Los socialistas no están contentos ni siquiera con Ricardo Lagos. Incluso los partidos no están contentos con sus presuntos candidatos. Por el momento corre solo Sebastián Piñera. Ahora es obvio que quien corre solo gana solo, pues. Pero yo dudo que si la Concertación no saca un candidato con relativa rapidez, va a ganar Piñera. Pero distinto si sale un candidato con relativa rapidez ya al ruedo, a discutirle todo este viaje de Piñera. A Colombia lo encuentro un viaje ridículo, obvio, tan obvio, de publicidad, de propaganda. ¿Cuál es la enseñanza a ir a Colombia? Si me dijeran, yo he ido a Estados Unidos, al Silicon Valley, y entiendo. Pero ¿qué va a Colombia? La liberación de Betancourt, recién. La liberación, porque es decir, va
No porque tampoco le interese la Ingrid Betancourt, sino que por ella ha sido un pequeño gran atracción mediática la Ingrid. Entonces Sebastián Piñera quiere agregarse a esa atracción mediática. Pero todo eso resulta obvio y nadie sabe qué fue a decirle al presidente de Colombia, ni para qué fue a Colombia. Sin embargo, los diarios, la prensa derecha, ha destacado enormemente el viaje a Colombia. Yo diría que lo ha destacado más que el viaje que cualquiera de los viajes que hace la Michelle, la presidenta de Chile, a cualquier país, incluido Colombia, creo que fue la Michelle. Pero si la televisión le destina 3 minutos a la Michelle, le destina 7 minutos a Sebastián Piñera. Sí. Entonces hay un inflamiento al candidato derecha por los dos medios de prensa que hay en Chile. Yo creo que eso es otra de las vergüenzas de este país, de que haya solo dos medios de prensa escrita, de algún tiraje. Eso no pasa en ningún otro país. No hablo de los países europeos, en ningún otro país latinoamericano. En Argentina, en Brasil, hay una serie de diarios que expresan las distintas opiniones. Aquí hay dos diarios que expresan la opinión de la derecha. Y no hay ni un otro diario que esté dando una visión o una versión o una interpretación distinta a la que dan los dos diarios de derecha. Entonces eso no es democrático, porque la opinión pública no tiene una formación por la prensa global de los asuntos. O lee La Tercera, o lee El Mercurio y se acabó. O la segunda, que es del Mercurio. La segunda del Mercurio, las sí. Últimas noticias del Mercurio. También es del Mercurio. Es todo del Mercurio. Sí. Entonces, creo que ese es un grave déficit de la democrático que hay en Chile. El que no haya medios de expresión que representen al conjunto de las ideas que existen en este país. No, eso es muy grave. Yo no lo veo algo estado en México, Argentina, en fin, Brasil. Sí. Allí hay múltiples medios de prensa, revistas, ediciones, folletos, que están expresando opiniones distintas. Aquí no. Sí. Aquí en Chile no hay opinión, no hay debate en la televisión. No hay llamado al pueblo a apoyar o atacar algo. O sea, es una política exclusivamente cupular, de las cúpulas de los partidos. Eligen sus diputados, eligen sus candidatos a diputados, eligen sus candidatos a senadores, eligen su candidato al presidente. Pero el pueblo está totalmente ausente de la vida política chilena. Y yo no diría pueblo solo. Clases medias, altas, están ausentes. No hay un interés en la política, no hay un debate político de mediano interés, que no sean rumores, cuentos, qué este dijo, qué le contesta el otro, cosas de ese orden. Hay un fenómeno en la prensa respecto al cual se ha escrito cierta literatura o ciertos análisis, en el sentido que promueve y muestra el lado B, el lado oscuro de lo que ocurre en la sociedad, y que en el ámbito de la política también interesa ese lado más bien oscuro, el que no es tan relevante, pero sí es impactante, que permite vender periódicos. Y por parte de la clase política se señala que está atendido a seguir en ese juego y que su manifestación o su comunicación fundamentalmente es de índole mediática. Aquello que puede
a parecer impactante también, al mismo tiempo efímero, como rasgo de la política. Que usted lo ha tocado esos dos aspectos. Pero respecto al Congreso mismo, ¿considera usted que el hecho de que haya un ejecutivo tan poderoso, tan lleno de atribuciones, en un marco en que el Estado se ha empequeñecido en materia de índole productivo, de los servicios que antes prestaba, pero en comparación con el poder ejecutivo aparece con una cantidad de atribuciones muy fuertes, incluso en el ámbito legislativo, y el Parlamento uno bastante reducido en lo que, si se le compara, por ejemplo, con la Constitución de 1925. ¿Considera usted que esa diferencia un tanto desproporcionada entre el poder ejecutivo y el legislativo también apunta hacia una falta de prestigio de este último poder del Parlamento? No, indudablemente indica una falta de prestigio y de importancia del Parlamento frente al poder ejecutivo. Pero yo no lo atribuiría exclusivamente a este excesivo poder del Ejecutivo frente a un escaso y débil poder parlamentario, porque creo que eso es consecuencia de lo que ocurre en la sociedad. Es la sociedad la que ha aceptado, y son los propios parlamentarios los que han aceptado ese mayor poder al poder ejecutivo, mayor fuerza, una legislación más en favor de ellos que a la Cámara de Diputados. En general, que a las dos cámaras. Sí. Yo creo de que es un problema de la sociedad chilena y que este desprestigio no se debe a la mayor autoridad del gobierno y a la menor autoridad del Parlamento, sino a una multiplicidad de razones, entre otras la existencia de la dictadura en gran medida también contribuyó a reducir el poder del Parlamento, a humillar al Parlamento, de manera de que en el Parlamento se pretendía, bueno, grandes discusiones ideológicas, como decían, metarrelatos, debates importantes, pero hoy de lo que se trata es que no haya debates, es que no haya discusiones. Todo debate, toda discusión se lo mira como peligroso y inmediatamente se sube de cierto mínimo tono, se principia a decir cuidado, cuidado, que viene la dictadura. Vuelve la dictadura. Así que con el temor, la preocupación de la vuelta de la dictadura, simplemente se ha acabado el debate político. No lo hay. Y un porcentaje importante de esa gente que hoy día mira con desconfianza la política se debe más bien a un temor a que nuevamente una libertad política y la existencia de distintos medios de prensa político y de canales de televisión pudiera retrotraernos a una situación como la que ocurrió anterior al 73. Así que yo creo que la prensa también es muy responsable de ese desprestigio de la política, porque lo que transmite la prensa es la parte escandalosa, son las disputas, son las peleas, no transmite nada serio de lo que está ocurriendo en el Congreso. En síntesis, yo creo tener algún interés y preocupación, sin embargo no sabría decir qué se está discutiendo hoy día en el Congreso, sí, fuera de peleas menores, mayores. Ahora, mirando hacia futuro,
sobre todo en el ámbito académico y también algunas personalidades políticas plantean que en Chile se requiere una nueva constitución política y no un régimen presidencial fuerte, sino que un régimen semipresidencial o semiparlamentario como el francés, por ejemplo. ¿Qué opina respecto a eso usted como para, podríamos decir, modernizar institucionalmente al país en esa relación ejecutivo-legislativo? Bueno, ese es un sueño que existe en algunos de la nueva constitución política, en fin. Pero yo dudo mucho de que una nueva constitución política importe cambios fundamentales políticos, porque la derecha no los va a aceptar. Para mí el mayor cambio político es ir a una democracia plebiscitaria, a una democracia directa. Yo creo que la mayoría de los problemas de alguna importancia debían llevarse al pueblo, debían llevarse a la gente, al ciudadano, y debían someterse al voto de ellos. Y no como ahora, de que se trata de que tengan la menor participación posible las masas, que no actúen en nada las masas, de que no haya ningún debate, ninguna discusión, ninguna disputa de alguna importancia, de manera de que la política pierde su sentido. Se despolitiza. Se despolitiza totalmente. Si bien en Chile hubo un exceso de ideologismo político en una época, hoy día hay una desideologización total. Hoy día no hay ninguna discusión ideológica de alguna importancia. Y eso significa en definitiva un gran desprestigio de la política. No se nota una gran discrepancia entre lo que opina lo que se llama la derecha o la izquierda, que nadie la llama, la Concertación. Izquierda prácticamente sería el Partido Comunista, pero no se sabe qué fuerza tiene, aparece con una fuerza muy menoscabada. O sea, simplemente la izquierda en Chile no existe, desapareció. Fue reemplazada por la Concertación. Por eso yo no dejo de coincidir con un amigo diputado de mi partido cuando ha dicho de que en Chile hay dos derechas. Una derecha liberal, que sería la Concertación, y una derecha clásica, que sería la UDI y Renovación Nacional. Que la diferencia sería esa nomás. Ahora, de hablar de una derecha liberal también no es muy cierto, desde el momento que en la Concertación existe un partido católico activo que está permanentemente oponiéndose a cualquiera de los temas que favorecen sobre todo a la mujer. Hay una oposición, qué sé yo, la pastilla al día después, lo anticonceptivo, matrimonio homosexual, aborto, eutanasia, todos esos temas que ya han sido discutidos suficientemente en Europa y que en toda Europa ya se aprueban, en Chile todavía no se puede... Uno no puede decir aborto, no termina la palabra cuando hay una indignación general frente a ese problema. Y la Iglesia ya, por lo mismo que no hay argumentos, que no hay debate, que no hay discusión, de que no se atreve la gente, poca gente en el Partido Socialista y Comunista que queda, no se atreve a discutir, mire cómo es esto el aborto. Usted sostiene de que la vida del ser humano existe desde el momento de la fecundación. Eso no es cierto en Europa. Y que es un crimen, un delito, el aborto en fetos de menos de 3 meses, menos de 4 meses, etcétera. Pero si en toda Europa existe eso. Entonces hay que decir que toda Europa es criminal.
de que la Italia católica es criminal, de que la Italia acepta el aborto de menos de 3 años porque se sostiene de que de 3 meses, porque se sostiene que menos de 3 meses todavía no se ha formado el ser humano propiamente tal. Así que no hay un ser humano ahí. Bueno, aquí la Iglesia ha vendido absolutamente su idea que el momento mismo de la procreación, de la concepción, el feto ya es un ser humano. Bueno, ese es un tema para discutir, lo que se ha discutido en Europa, que se ha plebiscitado, por ejemplo, por eso, el plebiscito. Y yo creo que el gran enemigo de una democracia plebiscitaria, de una democracia directa, es la derecha. Porque la derecha sabe que todos esos plebiscitos los pierde. Y la Iglesia Católica también sabe que los pierde. Entonces, no quiere sistemas plebiscitarios simplemente porque en la mayoría de los casos, plebiscito sobre el sistema binominal, saca el 20% y el 80% está en contra. Bueno, entonces no acepta el plebiscito, que es una forma auténticamente democrática de discutir algo. De manera que para mí no hay reforma constitucional si no se apunta al centro de una constitución. Y una constitución democrática tiene que contemplar la posibilidad de llamar a plebiscito con ciertas facilidades y ciertas facultades. Y al mismo tiempo, una constitución democrática debe arbitrar los medios de que tenga de permitir de que las distintas opiniones y visiones del mundo se expresen en la sociedad, se expresen en los medios de comunicación, se expresen en la televisión o en la prensa. Aquí la televisión prácticamente está en manos de la derecha. Y el único canal, teóricamente, de la concertación, o que la concertación no es de la concertación, del gobierno, el canal del Nacional 19, de También ha terminado siendo un canal más que transmite opiniones de derecha y que gran parte de su programación la destina a destacar a Sebastián Piñera. Sí. ¿Ah? Entonces, el canal de Ricardo Claro, el canal de La Católica, en fin, todos los demás canales son de derecha. Uh-huh. Y el único canal que debiera tener cierta, yo no estoy pidiendo muchas, cierta discrepancia, se ha sumado a ese otro. Total de que la televisión y la prensa escrita y revistas escritas, he escuchado que en radios hay mayor expresión de ideas. Sí. Lo he escuchado, no lo sé, yo no escucho mucha radio, así que no lo sé. De manera que es un país sin información, sin noticia, que cómo quieren tener entusiasmos políticos si la política no es discutida, no hay debate político, no hay un debate sobre si es legítimo que hayan solo 2 diarios de derecha, si hayan 4 o 5 revistas por lo demás faranduleras de mujeres con sus pechugas afuera, qué sé yo, y nada más. A eso se reduce el problema y que algo parecido pasa en la televisión. En la televisión chilena el 80% está destinada a los delitos que se han cometido, a los robos que se han cometido, que generalmente se cometen en el Barrio Alto, generalmente en Vitacura y Las Condes, y eso indigna a la derecha. Y entonces transforman sus medios de prensa en medios que están condenando a diario a la delincuencia. Todos condenamos a la delincuencia. Es una manera de no expresar ideas. Todos estamos de acuerdo con el fútbol,
bueno, transmiten el fútbol, puro fútbol. Entonces eligen temas en que no haya debates. En la delincuencia no hay debate, todos estamos de acuerdo que deben ser castigados los delincuentes. A unos más, a otros menos les gusta el fútbol. Bueno, no es un tema político. Entonces, ¿qué tema político hay? Por fracción de segundo se saca la elección presidencial norteamericana, pero por fracción de segundo y rara vez, sin mayores detalles. Entonces, ¿qué tema de alguna profundidad política se trata en la televisión? Ni uno. El 90% es que asaltaron la casa tal o cual, que violaron una niñita tal o cual, de que le ganó el Colo-Colo a la Universidad de Chile o viceversa. Bueno, pero ni una sola discusión, ni un solo debate de un tema que importe. Por ejemplo, se discuta si es legítimo de que tengamos una democracia directa y no una democracia representativa. El 99% no sabe lo que es una democracia directa, ni sabe lo que es una democracia representativa. Bueno, por lo menos informarle, hay dos formas de democracia, señor. ¿Y cuál prefiere usted? ¿Una en que usted opina o una en que usted entrega su opinión a un caballero que una vez que usted le ha entregado su opinión hace lo que él se le antoja? Y que no. Lo representa. Bueno, yo quisiera llevarlo, saliendo del presente, a un tema un tanto del pasado, pero que tiene impacto en el presente. En la época en que usted fue parlamentario, desde el 61 hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se decía por mucho los sectores de izquierda, los sectores progresistas, que la contradicción fundamental era entre capitalismo y socialismo, y que era una contradicción que se iba a resolver en favor, optimistamente decían los de izquierda, en favor del socialismo. Sin embargo, vino la crisis del socialismo real, y Fukuyama publica un libro ya hace algunos años atrás, donde plantea, ganó en esta contradicción el capitalismo, se acabó la historia, es decir, usando las categorías, claro, hegelianas, Fukuyama, Francis Fukuyama, utilizando las categorías hegelianas de tesis, antítesis y síntesis, ganó el capitalismo. ¿Cree usted que ganó el capitalismo en esta contradicción entre sistemas, según la realidad de ahora, del presente? No. Pensando en su época de parlamentario, de presidente. A mí no me cabe la menor duda de que hoy día el triunfo de la derecha a nivel mundial es avasallador. No me cabe la menor duda de que es un triunfo total. Y que en Chile el triunfo es aún mayor. Y volvemos a lo que estábamos hablando. Nadie en Chile se atreve a discutir cierto tipo de verdades, cierto tipo. Toda empresa privada es mejor que una empresa pública, es uno de los lemas del neoliberalismo. Nadie lo discute eso. Nadie discute de que hay que agregarse a la globalización. ¿Y en qué condiciones habría que agregarse a la globalización? Es decir, ninguna de los, diría yo, de los 10 mandamientos que tiene el neoliberalismo: privatizaciones, desregulaciones, en fin, los 10 mandamientos, equilibrios monetarios, macroeconómicos, sí. Equilibrios económicos, en fin. Son discutidos. Aquí se ha aprobado, en definitiva, nos rige un sistema absolutamente nuevo, económico, que nunca ha sido discutido por nadie, ni ninguno de sus distintos aspectos.
Hay un magnífico libro de una periodista, Monkever, sobre el saqueo de las riquezas en Chile. Es absolutamente efectivo que fueron saqueadas las riquezas que el Estado había construido. Bueno, si por ejemplo se quiere tener, producir acero, que se construya una empresa de acero, po. Nadie se opone a que haya dos empresas de acero. Al contrario, los partidarios de la competencia deberían ser grandes partidarios que hubiera una segunda empresa fabricante de acero en Chile. Bueno, pero no. En general, se ha transformado casi en sentido común en la necesidad de privatizar todas las empresas del Estado y en no permitir de que el Estado acceda a un tipo de empresas, como por ejemplo se discute si el Estado tiene derecho a tener, a través del Banco del Estado, a tener una AFP. Dicen, no, señor, no, el Estado no debe meterse en eso. ¿Por qué no debe meterse en eso? ¿Qué discusión ha habido? ¿Quién sostiene que no debe meterse en eso? Bueno, nada de eso se sabe. Una penumbre. Entonces, ¿cómo puede pretenderse de que se prestigie la política si no hay política? Si no hay discusión política, ¿cómo se puede prestigiar a lo que no existe? En Chile, por lo menos. En otros países todavía hay algún nivel de discusión política. Sí. Así que yo creo que es muy importante cambiar la constitución, sobre todo cambiar un sistema binominal, cambiar el sistema de quórum, que es tanto más importante que el binominal. El 99% de los ciudadanos de este país no tienen ni idea de que no solo se trata de cambiar el binominal, sino cambiar los quórum que rigen para las distintas leyes, que las leyes importantes requieren un quórum imposible conseguirlo, que solamente un Stalin o un Hitler podía conseguir el 98%, el 99% de votos en favor de su persona, en fin. Yo creo que ganó el capitalismo y que ha ganado a nivel mundial el capitalismo, que la involución soviética ha importado un capitis diminutio fuerte para la izquierda del mundo, aún para los que no éramos partidarios del comunismo. Sin embargo, por distintas razones indirectas, la derecha obviamente se adueñó del mundo, se adueñó de la economía mundial, porque mal que mal la Unión Soviética, si se le suma China, si se suma la fuerza de la Unión Soviética, si se suma Europa Central, si se suman la multiplicidad de pequeños y medianos estados que orbitaban dentro del mundo soviético, el capitalismo no podía establecer un sistema mundial. Para eso era indispensable la destrucción de la Unión Soviética, que permitía la existencia de todos estos estados contrarios a un sistema neoliberal. Pero desde el momento que Estados Unidos se adueña absolutamente de la economía y de la política mundial y establece sin mayores debates ni conflictos el neoliberalismo como catecismo único de manejo político, de gobierno político, es muy difícil a hacer cualquier tipo de oposición, porque es un tema mundial. ¿Cómo se puede plantear una nacionalización de un producto si en el 90% de los casos
ese producto pertenece a una transnacional. ¿Cómo podemos ahora nacionalizar nosotros la empresa X de cobre que pertenece a una transnacional, entiendo, de capitales australianos, neozelandeses, etcétera? En fin, a capitales foráneos. Bueno, dentro de las grandes concepciones marxistas, socialistas, estaba la realización de una revolución como instrumento privilegiado para cambiar una sociedad. Pero hoy día es global, es una sociedad global. Entonces, una revolución en un país pequeño, inclusive como es Chile, no tiene ningún sentido. Eso hay que repensar la izquierda, repensar el socialismo. Porque no es posible ya la nacionalización tal como la planteábamos antes. No es posible una revolución tal como se concebía antes, dado el sistema de globalización, dado el sistema de transnacionalización de las empresas. De manera de que es necesario un cambio profundo y radical de las instituciones. De lo contrario, las instituciones no tienen sustento, se producen, no tienen base, porque si hablamos de la soberanía del Estado, un concepto esencial que viene la época de las luces, de la Ilustración, en fin, hoy día, ¿qué soberanía tiene el Estado frente a los dogmas del neoliberalismo, frente al decálogo neoliberal de Washington? De Washington, frente al consenso de Washington. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Y qué puede hacer la soberanía nacional frente a esos acuerdos? No, imposible. Así que no hay duda de que hay una victoria aplastante de el neoliberalismo, léase, de la derecha en su estado más puro y reaccionario. En definitiva, para mí, el neoliberalismo es una nueva forma de colonización. El mundo en el siglo XIX, XVIII, XIX, recurrió a la colonización, apoderarse de los territorios de los distintos países del mundo. Más tarde pensó en un sistema imperialista de regir las finanzas de un país. Y hoy día la globalización es la forma elegante y civilizada de colonizar los países, con la diferencia que no hay que invadirlos, que no hay que apoderarse de sus territorios, pero sí se apoderan de sus riquezas, sí lo obligan a actuar conforme se quieren en el centro principal, que es Washington. De manera que de colonización pasamos a imperialismo, y de imperialismo pasamos a globalización. Son tres formas de explotación y de dominio universal. La forma más inteligente es la de la globalización, mejor dicho, la posible hoy día, porque antes no era posible, la que se puede hoy día, porque sin necesidad de disparar un solo balazo, tú te adueñas de la riqueza de un país. Lo obligas a través de una transnacional a entregar tu riqueza. En Chile se calcula que más del 50% de la riqueza nacional, de las minas, de los vinos, de las maderas, del país, están en manos de transnacionales. No son de,
no están en poder de chilenos. Es un país que se transnacionalizó, se deschilenizó, se desnacionalizó. Y sin mayor problema, sin disparar un tiro, sin mayor debate. No, no deja de ser un tema, oye. Ahora, surgen nuevas temáticas por parte de sectores progresistas que son críticos de la globalización, y el tema medioambiental, el tema de la pobreza, el tema de las enfermedades como el SIDA y varios otros temas que no están resueltos a nivel mundial, el tema de la especulación financiera, por ejemplo, que se transforman en nuevas banderas de acción en contra del sistema. ¿Qué perspectivas le ve usted a estos juicios críticos que surgen desde varios sectores? No, yo creo que... En el sentido de poder hacer una modificación a la actual situación de, yo creo de que, triunfo del neoliberalismo. Que ese pensamiento crítico con el tiempo se va a ir imponiendo. Es un problema de tiempo. No creo que el neoliberalismo, con sus ideas, con sus concepciones, dure, como piensa Fukuyama, por la eternidad. No, no creo. El hecho concreto es que hoy día nos encontramos frente a 4 o 5 crisis mayores. Hoy día estamos frente a una crisis, los inicios de una crisis económica importante, frente a una gran crisis financiera, frente a una crisis alimentaria, y hay otra crisis más en desarrollo, en barbecho. Bueno, entonces, hay ya manifestaciones reales, objetivas, no solo de opiniones críticas, intelectuales, abstractas, sino realidades que llevan a pensar que el sistema no funciona, que camina mal el sistema, que el sistema no logra resolver los problemas de la pobreza, los problemas de la indigencia, los temas de medio ambiente, sí, de dependencias. Sí. Así que yo personalmente creo que no va a durar muchos años este sistema de victoria total, como creo que estamos, de la derecha y de la imposición a ultrance de los mandamientos neoliberales existentes en el consenso de Washington. Sí. Yo creo de que en poco tiempo más esto va a reventar por distintos canales. Vuelvo a repetir, la derecha ha creado la idea de que toda empresa privada es superior a una empresa pública. Pero la crisis en que estamos es una crisis íntegramente provocada por los privados, por empresas privadas, por individuos privados, por bancos privados en Estados Unidos, por sistemas de hipotecas de privados que compran propiedades, de bancos que manipulan esas compras, en fin. De manera de que la mejor demostración de la mala conducción de los privados que no están debidamente regulados es la actual crisis hipotecaria en Estados Unidos y la crisis financiera que hay a nivel mundial, y además de la crisis alimentaria, que no me extraña que en definitiva tenga su causa en los consensos de Washington. En ese tipo de modelos, sí.